Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Tanto si acabas de aterrizar en el apasionante mundo de la astrofotografía como si ya tienes algo de experiencia dentro de él, te habrás dado cuenta de la tremenda importancia que tiene el procesado astrofotográfico en el resultado final. Para mí, el procesado supone aproximadamente el 50% del resultado final, es decir, la diferencia entre pasar de esto a esto otro. Así que sí, es muy importante pensar en la manera en que procesaremos luego nuestras astrofotografías y qué programas utilizaremos para ello. En el mercado podemos encontrar diferentes programas informáticos diseñados exclusivamente para procesar astrofotografía, como por ejemplo el potentísimo PixInsight. Pero ¿qué mejor manera que utilizar el software de procesado fotográfico más conocido y más accesible que existe? Quédate aquí porque en este vídeo te voy a enseñar 5 tips para que puedas empezar a procesar tus astrofotografías con Adobe Photoshop. A continuación vas a encontrar 5 tips básicos para que puedas empezar a procesar tus astrofotografías con Adobe Photoshop, o al menos para que puedas empezar a hacerte una idea de lo que envuelve al procesado astrofotográfico con este software. Pero si te apetece profundizar en el tema y llegar a dominar al 100% el arte de procesar las imágenes del universo con Photoshop, tienes a tu disposición desde ya mismo en la Academia Natural Portraits el curso Procesado en Astrofotografía con Photoshop. Más de 4 horas de contenido formativo que te permitirán aprender de 0 a 100 todos los procesos que necesitas para procesar astrofotografías en este programa. Desde lo más básico hasta lo más complejo, descubrirás un flujo de trabajo sencillo e intuitivo a través del que conseguirás llevar tus astrofotografías al siguiente nivel, con el programa de procesado fotográfico más popular del mundo. Y dicho esto, vamos directamente con estos 5 tips. El primero de ellos, configurar la interfaz de trabajo para astrofotografía. Si ya estás algo familiarizado con Photoshop, sabrás que es un programa enorme, con muchísimas herramientas y que nos permite hacer muchísimas cosas, desde diseño gráfico hasta revelado fotográfico convencional. En procesado astrofotográfico no necesitaremos utilizar todas las herramientas de este programa, solamente algunas de ellas, por eso resulta súper interesante personalizar nuestra interfaz de trabajo con aquellas herramientas que más vamos a utilizar. De esta manera lo tendremos todo al alcance de un clic y nuestro flujo de trabajo será mucho más óptimo. Pues la primera vez que abramos Photoshop y carguemos una de nuestras astrofotografías nos vamos a encontrar con algo parecido a esto, un espacio de trabajo totalmente por defecto. Sin embargo, como sabrás, Photoshop es un programa enorme y lleno de herramientas, y en nuestro flujo de trabajo en procesado astrofotográfico no vamos a necesitar utilizarlas todas. Así que lo ideal es que nos configuremos nuestro propio espacio de trabajo exclusivo para astrofotografía. ¿Y cuál es el espacio de trabajo con el que yo trabajo en Photoshop? Pues te lo voy a contar a continuación. En primer lugar, la ventana de información, súper importante. Voy a sacarla aquí en medio. En segundo lugar, la ventana de ajustes. Por aquí la tenemos, la arrastro aquí también. En tercer lugar, la ventana de acciones. Aquí la tenemos también. Y a continuación, la ventana de capas, que la tenemos justo aquí. La ventana de canales y la ventana de trazados. Estas las voy a dejar justo donde están. Y por último, súper importante, tanto en procesado astrofotográfico como en cualquier otro tipo de procesado que hagamos con Photoshop, la ventana de historia, que yo la tengo justo aquí, en esta columna, y que la voy a dejar justo donde está porque me resulta súper útil y súper cómoda tenerla ahí. Ya está, tan sencillo como esto. Estas son las ventanas principales que yo utilizo en procesado astrofotográfico con Photoshop. Lo que tengo que hacer ahora es redistribuirlas dentro de este espacio de trabajo y cerrar aquellas ventanas que no me valgan para nada. Por ejemplo, la ventana de motivos la voy a cerrar, la de degradados también, la de muestras también la voy a cerrar y aquí voy a colocar ahora mismo la de información y la de ajustes. La ventana de color tampoco me hace falta, así que la cierro. La ventana de acciones la voy a colocar por aquí en medio y voy a cerrar la de bibliotecas y la de propiedades. Y de esta manera quedaría mi espacio de trabajo ideal para procesar astrofotografía. Como ves, súper básico, súper sencillo y con todas las herramientas que voy a necesitar al alcance de un clic.
Lo único que nos quedaría por hacer sería guardar nuestro espacio de trabajo personalizado para poder acceder a él en cualquier momento. Nos venimos a ventana, espacio de trabajo, nuevo espacio de trabajo. Y aquí simplemente podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, procesado astrofotografía. Y de esta manera podremos acceder en cualquier momento a nuestro espacio de trabajo para astrofotografía. En segundo lugar, apilado en Photoshop o en programas externos. Si ya practicas astrofotografía, sabrás que para conseguir los mejores resultados necesitamos capturar secuencias de astrofotografías durante nuestras sesiones. Y si todavía no lo sabes, te lo adelanto yo. En astrofotografía trabajamos siempre con cuatro tipos de secuencias de imágenes. En primer lugar, los light. Los light son las imágenes de luz, es decir, las imágenes, las fotografías del objeto que estamos fotografiando. En segundo lugar, los darks, que son exactamente igual que los light, pero con la tapa del objetivo puesta. Ya lo sé, puede parecer contradictorio, pero los darks son súper importantes porque nos permiten reducir muchísimo el ruido de nuestras astrofotografías. En tercer lugar, los flat. Los flat nos permiten eliminar viñeteos o posibles manchas que pueda haber en el sensor de nuestra cámara o en nuestras lentes. Y en cuarto lugar, los vias. Los vias son muy parecidos a los dark, pero nos permiten eliminar en este caso el ruido de lectura del sensor de nuestra cámara. Y una vez capturadas todas estas secuencias de imágenes, tenemos que apilarlas y reducirlas a una única imagen, que va a englobar la información de todas ellas. Esto podemos hacerlo con ciertas limitaciones dentro de Adobe Photoshop o con programas externos como Deep Sky Stacker. Adobe Photoshop es un programa que por sí solo nos va a permitir realizar apilados de nuestras astrofotografías dentro del propio programa sin necesidad de depender de programas externos, aunque como vas a ver, con limitaciones importantes. ¿Cómo podemos apilar astrofotografías en Photoshop? Pues vas a ver que es súper sencillo. En primer lugar, tenemos que cargar todas las imágenes, todos los RAW que queramos apilar, por capas, como una pila de imágenes. Para esto nos vamos a Archivo, Secuencia de Comandos, Cargar archivos en pila. Simplemente navegamos hasta la carpeta donde tenemos las imágenes y marcamos la opción de intentar alinear automáticamente las imágenes de origen. Pulsamos en OK. Una vez que tenemos todas las imágenes cargadas como capas, tenemos que seleccionarlas todas, pinchar en botón derecho y seleccionar Convertir en objeto inteligente. Y cuando hemos hecho este proceso ya pasamos directamente a la fase de apilado. Para esto nos vamos a Capa, Objetos inteligentes, Modo de apilamiento, Mediana. Y ahí tenemos ya la imagen apilada. Si nos acercamos, por ejemplo al 50%, y comparamos con una imagen individual, podemos ver de un primer vistazo la increíble diferencia entre la imagen apilada y la imagen sin apilar. Una diferencia enorme en cuanto a nivel de ruido. Con esta imagen que acabamos de apilar ya podríamos empezar a procesar nuestra astrofotografía dentro de Adobe Photoshop, pero como te he dicho hace un momento, en astrofotografía trabajamos con imágenes de calibración, con darks, con flats y con vias. Y aquí lo único que he apilado son las imágenes light, las imágenes de los objetos de cielo profundo. Esto es porque Adobe Photoshop no nos permite incorporar estas imágenes de calibración. Para esto necesitaríamos trabajar con un programa externo que es totalmente gratuito llamado Deep Sky Stacker. En Deep Sky Stacker lo único que tendríamos que hacer sería cargar en el apartado correspondiente cada una de las secuencias de fotografías, los light, los dark, los flat y los vias, lanzar el apilado y el programa se encargaría de hacer el resto del trabajo y de ofrecernos una imagen final totalmente apilada y calibrada con las cuatro secuencias de fotografías. En tercer lugar, el manejo de las capas y las máscaras. Las capas y las máscaras son el corazón de Photoshop y por tanto de nuestro flujo de trabajo en procesado astrofotográfico. Si consigues dominar el manejo de capas y máscaras en Photoshop, podrás conseguir resultados realmente espectaculares en tus astrofotografías. Las capas básicamente las encontramos en esta ventana de aquí, la ventana de capas. Y simplemente son diferentes capas que se superponen unas a otras y sobre las que podemos aplicar efectos junto con las máscaras de capa. Ahora mismo, como puedes ver, tengo aplicada únicamente una capa, la capa 0,
que es la que contiene la imagen. Sobre esta capa yo podría añadir nuevas capas, simplemente pulsando aquí crear una nueva capa, pero como puedes ver se cargan capas totalmente vacías. Lo ideal es cargar esas capas con contenido y trabajar diferentes aspectos de la astrofotografía en cada una de estas capas. Lo vas a ver súper sencillo, voy a volver a borrar esta capa y lo que voy a hacer va a ser duplicar la capa que tengo ahora mismo aquí. Para esto pulso botón derecho y me vengo a duplicar capa. Y ahí tengo ahora mismo dos capas exactamente iguales. Si yo desactivo la vista de esta, veo exactamente lo mismo en la pantalla porque la capa de abajo es exactamente igual. Pero ¿qué ocurre si yo la activo y aplico sobre esta capa una máscara de capa? Pues vamos a verlo. La máscara de capa se carga de aquí. Añadir máscara de capa. Ahí la tenemos. En las máscaras de Adobe Photoshop, las zonas en blanco significa que se está mostrando la capa sobre la que está aplicada y las zonas en negro significa que esas zonas quedan ocultas por la máscara. Si queremos visualizar una máscara, simplemente tenemos que pulsar la tecla Alt y pinchar sobre la máscara y podremos visualizarla. En este caso, una pantalla totalmente en blanco. Pero ¿qué ocurre si hacemos selecciones sobre esta máscara? Pues vamos a verlo a continuación. Vamos a hacer una de las selecciones más potentes que podemos hacer en astrofotografía, la selección de rango. Para esto nos venimos a selección, gama de colores y aquí tenemos nuestras selecciones de rango. Simplemente desplegando donde pone muestreados podremos hacer selecciones desde colores hasta iluminaciones, medios tonos y sombras. ¿Qué ocurre si hacemos una selección de iluminaciones? Pues vas a ver qué potente que es esto. Recuerda, las zonas en blanco son las zonas seleccionadas, las zonas en negro serían las que quedarían ocultas, pero es que luego también podemos invertir las selecciones a nuestro gusto. Si yo ahora mismo aplico una selección que me coja las nebulosidades de la astrofotografía, vas a ver lo que podemos llegar a conseguir. Por ejemplo, esto. Ahí tengo esa selección, pero ahora además podemos perfeccionarla yéndonos a selección, seleccionar y aplicar máscara. Y aquí podemos suavizarla, contrastarla y podemos hacer mogollón de cosas para que la máscara sea totalmente perfecta. Por ejemplo, una cosa así. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que tenemos nuestra selección cargada? Súper sencillo, crear una máscara de capa sobre la capa en la que queramos trabajar. Esta máscara de capa que tengo aquí en blanco no me sirve, así que la voy a borrar. Y ahora, con la capa cargada, vuelvo a pulsar en añadir máscara de capa. Y fíjate lo que ha ocurrido. Aquí tengo la máscara que acabo de crear. ¿Y qué me permite hacer esto? Pues vas a alucinar. Me vengo a la capa en la que estoy trabajando, saco cualquier tipo de proceso, por ejemplo, un proceso de tono saturación, y voy a subirle el color a las nebulosas. Puedo incluso trabajar la luminosidad. Y como puedes ver, se aplica únicamente donde tengo hecha la selección, esa máscara de capa que acabo de cargar. Pero también puedo aplicar ajustes como por ejemplo unos niveles. Y puedo aplicarle un contraste a esa selección que tengo hecha. O por ejemplo un ajuste de curvas. Y realzar todas esas nebulosidades que tenemos en el fondo de la fotografía. Como ves, el potencial de trabajar con máscaras y con capas en Adobe Photoshop para astrofotografía es bestial. Y esto solamente son algunas de las máscaras que podemos aplicar. Ahora imagina el potencial de estas herramientas para aplicar reducciones de ruido, reducciones de estrellas, realce de nebulosidades, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, el manejo de las capas de ajuste. Conforme empieces a entrar en harina dentro de tu flujo de trabajo en procesado astrofotográfico con Photoshop, te darás cuenta que las capas de ajuste tienen muchísimo que aportar. Realmente llegan a convertirse en un aspecto fundamental del flujo de trabajo. Si hace un momento has visto el potencial que tienen las capas y las máscaras de capa para procesado astrofotográfico con Adobe Photoshop, imagínate si te digo que puedes aplicar este tipo de ajustes, también aplicando máscaras, pero con ajustes no destructivos sobre la imagen. Estos son las capas de ajuste, y vas a ver el potencial que tiene este tipo de capas.
Bien, estamos trabajando sobre esta imagen y yo ahora mismo lo que me encuentro es que las nebulosidades están demasiado azuladas. Quiero corregir ese tinte azul que tienen las nebulosidades. Así que lo que voy a hacer a continuación no va a ser aplicar un ajuste destructivo sobre la capa, sino que voy a cargar una capa de ajuste. Para esto, me vengo a este botón de aquí, pincho y estos son las diferentes capas de ajuste que me ofrece Photoshop. Lo que voy a hacer a continuación va a ser irme a una capa de ajuste de equilibrio de color. Y como puedes ver, las capas de ajuste vienen por defecto con una máscara cargada. ¿Qué ocurre con esta máscara? Pues que se encuentra totalmente en blanco, es decir, que este ajuste se va a aplicar sobre toda la fotografía. Si yo ahora mismo hago esto, se aplica el ajuste sobre la imagen al completo. Yo quiero únicamente corregir las nebulosidades. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una máscara. La máscara la puedo crear de cero como he hecho en el tip anterior, pero puedo aprovechar también alguna de las máscaras que ya tengo creadas. Por ejemplo, esta que tengo aquí. Pulsando en alternativa, arrastro hacia arriba, pulso aquí en sí y ahí tengo la máscara aplicada sobre mi capa de ajuste. Ahora, cualquier tipo de ajuste que yo haga se aplicará únicamente sobre las nebulosidades. Así que aquí puedo aplicar esa corrección para ajustar esa dominante azul que tienen las nebulosidades y fíjate cómo ahora sí puedo conseguir un tono súper natural sobre mi astrofotografía. Pero esto va mucho más allá. Ahora imagínate que yo quiero contrastar el fondo del cielo. Quiero que el fondo del cielo sea mucho más oscuro. Pues muy sencillo, me vuelvo a venir aquí, despliego y voy a crear ahora una capa de ajuste de curvas. Voy a aprovechar exactamente la misma máscara que tengo aplicada en la capa de ajuste de equilibrio de color. Me vengo aquí otra vez y con la alternativa arrastro y la pego en la capa de ajuste de curvas. Pero ahora quiero incidir únicamente sobre el fondo del cielo, es decir, tengo que invertir esta máscara. Así que con la máscara seleccionada pulso comando o control I y ahí tengo mi máscara de capa invertida. Si yo la cargo con la tecla Alt, como puedes ver, ahora solamente se aplicarían los ajustes sobre el fondo del cielo. Incluso puedo perfeccionar esta máscara. Con la máscara cargada yo me saco, por ejemplo, una ventana de niveles y puedo ajustar estos niveles para que la protección sobre las nebulosas sea todavía mayor. Por ejemplo, ahí. Vuelvo a pinchar sobre la capa de ajuste y ahora puedo aplicar un contraste sobre el fondo del cielo. Y como puedes ver, las nebulosas se mantienen totalmente protegidas. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Pues que estos dos ajustes que he aplicado como capas de ajuste no son para nada destructivos. Es decir, si yo desactivo estas dos capas de ajuste, sigo teniendo debajo la capa en la que he aplicado la primera máscara de capa. Y lo único que tendría que hacer sería eliminar estas dos capas de ajuste para volver a ese punto de inicio. Y en quinto lugar, no debemos descartar la ayuda de los scripts y plugins externos. A mí personalmente me gusta centrar el 100% de mi flujo de trabajo únicamente en el programa en el que estoy trabajando, en este caso en Adobe Photoshop. Y más cuando el programa tiene potencial de sobra para permitirme procesar una imagen de principio a fin. Pero es cierto que algunos scripts y plugins externos pueden permitirnos agilizar y optimizar nuestro flujo de trabajo en procesado astrofotográfico, e incluso en algunos casos aportarnos un extra que Photoshop por sí solo no nos puede dar. Aunque a mí personalmente me gusta trabajar 100% con el programa de procesado fotográfico con el que esté trabajando en cada momento sin depender de plugins, programas o scripts externos, sí que es cierto que hay una serie de herramientas externas para Adobe Photoshop que nos pueden facilitar mucho nuestro flujo de trabajo, o al menos optimizarlo. Concretamente yo me quedo con dos de ellas. En primer lugar, con el paquete de acciones de Astronomy Tools, que lo tengo justo aquí cargado. El paquete de acciones de Astronomy Tools, del cual puedes encontrar un enlace justo en la descripción de este vídeo, es simplemente un paquete de acciones de clic, es decir, pinchamos en una de estas acciones y se aplica automáticamente sobre la imagen y nos permite conseguir procesos automáticos que en algunos casos están súper interesantes. Por ejemplo, el efecto de realce del contraste local. Simplemente pinchamos sobre él, pulsamos en el play y se aplica automáticamente sobre nuestra imagen. Ahí estaría aplicado el efecto. Como puedes ver, si me voy al principio, ahí vemos cómo se ha aplicado el efecto.
Si consideramos que el efecto se aplica de una manera demasiado agresiva, siempre podemos trabajar con capas y con máscaras. Por ejemplo, voy a duplicar esta capa y voy a aplicar ahora este efecto sobre la capa superior. Y ahí está una vez más la acción aplicada, pero considero que es un efecto demasiado agresivo. Bien, pues por ejemplo, puedo venirme aquí y bajar la opacidad de la máscara superior, por ejemplo al 40%, y ahí ya podemos ver cómo este efecto es mucho más suave. Y la segunda herramienta externa que para mí complementa a la perfección nuestro flujo de trabajo es el script de reducción de ruido de Topaz Denoise, que una vez instalado nos lo encontramos en Filtro, Topaz Labs, Topaz Denoise por Inteligencia Artificial. Como puedes ver, este script nos abre una ventana externa sobre la que podemos ir ajustando la reducción de ruido que queramos hacer sobre nuestra imagen, de forma que podemos posicionarnos en cualquier punto de la fotografía y se nos actualizará un preview en el que veremos cómo se va a aplicar esta reducción de ruido. Lo voy a dejar con los parámetros por defecto que me aplica el script, aunque aquí podría modificar todos estos parámetros totalmente a mi gusto, pero vamos a ver cómo se quedaría con la propuesta automática de Topaz. Y ahí está la reducción de ruido aplicada. Vamos a verla más de cerca. Ahí al 50%. Si nos vamos al antes y al después, sobre todo podemos ver cómo en estas zonas más oscuras, fíjate cómo trabaja este script. Fíjate en estas zonas con estas nebulosidades tan sutiles que tenemos por aquí, como antes teníamos mucho grano y cómo se queda una imagen súper suave en la que podemos ver cómo todas estas estructuras se perfilan de maravilla. Acabas de ver 5 tips súper básicos pero imprescindibles para empezar a dar pasos en el mundo del procesado astrofotográfico con Photoshop. Como has visto, aunque Adobe Photoshop no es un programa diseñado específicamente para procesar astrofotografías, nos puede aportar todas las herramientas que necesitamos para ello. Tan solo hay que conocer un poco sus herramientas y aplicarlas en el momento correcto del flujo de trabajo. Si te apetece profundizar en ello, conocer a fondo estas herramientas y perfeccionar tu técnica en procesado astrofotográfico con Photoshop, te recuerdo una vez más que tienes dentro de la Academia Natural Portraits el curso Procesado en Astrofotografía con Photoshop. Abajo, en la cajita de información, tienes un enlace para que le puedas echar un vistazo. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo. No olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo a la semana que viene con más videotutoriales, videoblogs, directos, entrevistas sobre lo que más nos gusta, fotografía natural en su sentido más amplio. Adiós.